Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que es preocupante que los meses de junio y julio han sido bien difíciles. Solo en este mes se registran 8 femicidios para un total de 46, por lo que se requiere en trabajar de manera coordinada y realizar campañas de prevención. Decir que son 8 mujeres emprendedoras, porque todas eran mujeres que tenían sus negocios y trabajaban para llevar adelante a su familia. Es decir, las mujeres le dan tanta confianza, como en el caso de la señora de Nueva Guinea, que esta señora le dio toda esa confianza al joven para trabajar con él. Luego pasa el de Mulukuku, que tenemos igual situación, pues ser un hombre que convivió con ellas, les dieron toda la confianza igual. Estos crímenes de mujeres han sido a través de que el agresor se aprovecha de la confianza. Es decir, es esa cultura machista en cual tienen ellos arriesgado en no ver a una mujer avanzar. Todos estos crímenes de mujeres son crímenes porque son crímenes de ese odio, porque las mujeres estamos ante una situación de que estamos saliendo adelante, y eso al machismo no le gusta que las mujeres avancemos. Pero esto también requiere de que esto se pudiese evitar si tuviésemos un trabajo coordinado. Flores dijo que le preocupa el cierre de algunas organizaciones de derechos humanos. En lo que percibimos más que todo a los cierres de las organizaciones de los derechos humanos, y va dirigido hacia las mujeres, es dejar a las mujeres con mayor desprotección, porque es donde hacemos los acompañamientos, no nos permiten, pero sí nosotros vamos a continuar tratar de acompañar hasta donde podamos a las mujeres. Noticias 12, Darlene Téllez.